Hola, ¿cómo están? Ahora sí que comiendo pues conmigo, porque todavía no llegan los otros dos, pero llegarán, llegarán, yo lo sé, en eso confiamos. Pero además hay mucho tema. Para empezar, hoy se aprobó en comisiones un absurdo de verdad de reforma sobre las Afores, en donde peligra su Afore, mi Afore, la Afore de todos, y donde le quieren tener una tajada. Uno de los gobiernos que peor ha administrado este dinero. Yo les voy a decir una cosa, este año López Obrador tiene 9 billones de pesos para gastar, la vez pasada tuvo 8, más o menos por ahí rondando. Bueno, pues por ejemplo, Felipe Calderón tuvo 4.5 billones de pesos, Fox tuvo 4 billones de pesos al salir, o sea que increíble, pero con casi el doble no hace nada y se administra muy mal. Y hoy quieren, ¿por qué no?, hacer una bolsa grandota, pues para quedarse con algo, para jinetear, se llama jinetear la lana. Entonces el día de hoy aprobaron la ley que permite jinetear tu dinero de las Afores. Así como les gustan esos nombres así simpaticonchos, bueno, pues hoy se aprobó la ley del jineteo del dinero de las Afores. Es realmente un tema de incertidumbre jurídica, es un atraco al bolsillo de todos, al ahorro de todos. Imagínense que uno va ahorrando, ¿no?, y va cuidando de a poquito en poquito y va metiendo en el cochinito o en el cajón y de repente ¡pum!, alguien se lo lleva. Pues así le pasó a alguien, se lo llevó el gobierno, se lo va a llevar el gobierno en una, ya ves que le gustan la farmaciotota, pues ahora quieren el fondote. Y del fondote pues está precisamente donde quieren sacar el dinero de muchísimas cosas. Es una desgracia además que lo estén aprobando de esa manera, en lo oscurito. Hoy lunes a las 10 de la mañana citaron a la Comisión de Seguridad y por supuesto la oposición unida se fue en contra de la iniciativa y pasará de todos modos en estos días a la Cámara de Diputados y después a la del Senado. Independientemente de ello, de regreso vendrán una aprobación, un dictamen, una minuta de la Cámara de Senadores diciendo que se elimina la suspensión del acto reclamado en la ley de amparo. Es de verdad, hay iniciativas que recortan, que te quitan dinero en un caso y en el otro te quitan derechos clarísimos. Y al final, pues son violaciones a derechos humanos. Es una vergüenza. Segundo, hay otra parte. Hoy el INE hizo una conferencia de prensa para hablar sobre el voto de los mexicanos en el extranjero. Como ustedes saben, el derecho del voto de mexicanos en el extranjero es algo que se ha discutido muchísimo y que se fue haciendo y logrando y conquistando. Es una conquista, está desde el 2006 que se pudo votar, pero es una conquista sobre todo, pues la verdad, de los migrantes y de la gente que vivía fuera de México y que de algún modo, como en muchos países del mundo, en casi todos los países demócratas, pues pueden votar aquellos nacionales que están viviendo fuera del país del que se trate, de su país. Y nunca había habido problema. Esta vez hicieron por lo mismo siguió la misma convocatoria, bajo la misma ley por la que se votó en el 18, en el 12, y en el 12, bueno, sobre todo la del 18, y la gente se inscribió, hay gente que votó en el 18, incluso votó en el 12, y dice, yo nunca había tenido problema. Y de pronto, el jueves y el viernes pasado, es decir, ahora sí como la obra de teatro de Chespirito, el jueves, el 11 y el 12, 11 y 12, el INE mandó un correo electrónico a las personas que se habían registrado y nada más borraron cerca de 39 mil de un porcentaje que habían tenido, de un número de 237 mil más o menos, 239 mil inscritos, eliminan por lo menos a 39 mil.
y le damos la bienvenida a Jorge Triana. Mucho gusto. Hola, mucho gusto. Voy a seguir hablando. Adelante, por favor. Voto en el extranjero, pero qué gusto. Te venía escuchando y por aquí estamos. Y entonces, estábamos en lo del voto de mexicanos en el extranjero. Y rasuró, Bartlett sabe muy bien de lo que estoy hablando, porque rasuraba padrones, él sabe muy bien. A lo mejor él fue el de la idea de rasuremos el padrón del listado nominal de electores en el extranjero. Ah, pues les escribieron a estos personajes, a cada uno, y le dijeron, usted ya se acuerda que le había dicho en enero o en febrero que había procedido su inscripción, pues ya no procede. Y nada más. Y claro que el viernes en la tarde ya estaban las redes sociales reclamando, pues que no se había aceptado, de repente les había llegado la notificación del INE diciendo no fue procedente. Así y nada más. Ha sido una confusión, un desorden. Y vamos a poner aquí un video de una de las tantas mexicanas y mexicanos que habían hecho su proceso y que de pronto les dijeron que no. Así de pronto, como cuando rasuraban el padrón. ¿Se acuerdan los 80, los priistas que están en Morena? Gracias. A ver si se puede ver el video en este momento. Soy mexicana viviendo en España y el día de hoy me han quitado mi derecho a votar. Para los que no saben, tú como mexicano tienes el derecho a votar, estés de donde estés. Si eres mexicano y vives en el extranjero, lo único que tenías que hacer era registrarte en el INE antes de una fecha indicada, que fue en febrero. Te pedían tu INE, comprobante de domicilio, más datos, una firma. Ya que lo enviabas, era un proceso donde te llegaba la respuesta a tu solicitud. Tanto yo como mi esposo fuimos aceptados. Mi carta de aceptación para poder votar e indicaciones, yo la obtuve el 20 de febrero. El día de hoy, no solamente a mí, a mi esposo, a mis amigos y a la gente que conocemos en nuestro entorno, que somos mexicanos viviendo en el extranjero, sino a miles de mexicanos viviendo fuera de México, nos han retirado este derecho. Con un simple mail de parte del INE diciendo que había incongruencias en nuestra solicitud, estando a 50 días de las elecciones. Pregunto yo qué incongruencia si la solicitud ya fue revisada y aceptada, sin darnos un porqué o un tipo de respuesta. Lo único que podemos hacer es apelar y llevar a juicio. Me pregunto yo, ¿ustedes creen que a 50 días esto se va a resolver para miles y miles de mexicanos? He contactado también en redes sociales a INE y lo único que dicen es que mandes un DM con tu información, a la cual no hay respuesta. El poder votar es importante porque vamos a elegir a las personas que nos van a representar y que nos van a cuidar y que van a cuidar nuestros derechos. Subo este video porque es la única forma en la que yo me puedo expresar y tengo decepción, tengo enojo, tengo frustración, tengo impotencia de que no voy a poder hacer absolutamente nada. Ojalá puedas ayudarme a compartir este video, alzar un poquito más la voz y que muchos mexicanos y muchas personas del mundo puedan saber lo que está pasando porque simplemente no es justo. Bueno, el voto al extranjero implica un proceso complicadón, ¿no? O sea, es decir, no cualquiera puede votar en el extranjero, pero pues nunca habíamos tenido este tipo de problemas. Nunca se había tenido este tipo de problemas, aún con ese nivel de complejidad que se tiene. Es decir, tiene que haber un registro previo, tiene que haber una credencial de elector, ¿no? Por supuesto, emitida por el INE, etcétera, pero el tema aquí, creo que el gran problema aquí, es que no se le está dando una explicación a las personas de por qué se les está negando ese derecho de último momento, cuando ya se les había aceptado. Nadie conoce el contexto, nadie sabe lo que está pasando. Vi por ahí que incluso al embajador de México en Corea le habían negado su derecho a votar. Esto es increíble, al embajador de México en Corea. Esto ya de verdad es absurdo. Ni modo que él haya hecho mal su proceso desde la propia embajada. O sea, eso ya no tiene ni siquiera sentido. Aquí hay pues un nivel, quiero pensar que de negligencia, de torpeza enorme por parte del INE. Por lo menos comunicacionalmente sabemos que así es. Porque además el INE responde con un comunicado muy lamentable. Y fatal. Y en ese comunicado dice, sí, es que revisamos bien, a ver, palabras más, palabras menos, dice, revisamos bien los casos de estas personas y vimos que no cumplían con los requisitos. Y sin embargo, si alguien quiere inconformarse, puede presentar un juicio de protección de los derechos políticos electorales ante el tribunal. O sea, a ver, personas que están en Australia,
en Colombia, que están en España, como me decían, que están Canadá van a ir al tribunal. $40, ¿verdad?, para mandar una cosa que... Claro, y además los van a mandar al tribunal a presentar un juicio. Y es un juicio. Un juicio, con todo lo que esto implica, ¿no? Que quién sabe cuándo les van a resolver, seguramente de manera positiva, porque es, de hecho es una garantía, ¿no? O sea, al final del día es un derecho, sí, ¿no? Pero antes mandó, el sábado en la mañana dijo... Esto pasa por este tipo de inconsistencias, sí. Son 39 mil, no sé cuánto, tantas de por la firma, 18 mil porque no escribieron bien esto, tantos de comprobantes de domicilio, y tiene usted 3 días para mandar todo, contados a partir de su notificación. Las aclaraciones. Hasta inconstitucionales, porque le dice, te quito tu derecho, al día siguiente, el sábado, le dice, 3 días a partir de ayer. Eso nunca se había visto. Luego se empiezan a confundir más y empieza a decir, sale una joven diciendo, no te preocupes, las aclaraciones son hasta aquí, hasta el 5 de mayo. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasó con los 3 días que sí hiciste oficiales? Y la gente empezó a mandar como pudo, pero fíjate, se revisaron 42,436 solicitudes hoy en la conferencia de prensa. De estas 40,733 fueron tramitadas en México y 1,073 con credencial tramitada en el extranjero. Se notificó la improcedencia de 39,724 solicitudes, o sea, el 90%, fíjate nada más. Clara, y yo sí siento que además una zona exactamente en Madrid, Barcelona creo que no tuvo mucho problema, Canadá bastantes, la frontera menos, es decir, yo sí creo que fue selectiva. Y quedan las razones absurdas. Y para quitar un derecho, tienes que fundar y motivar. Así que avisarle a alguien que ya nada más fue improcedente es absolutamente inconstitucional. Por supuesto. Y seguirle a la fecha sin decir, lo que faltó es que su firma no es legible porque me la mandó firma digital, culpa de usted, me debe haber mandado autógrafo y escaneada. Pues dígaselos, pero no le quite nada más el derecho. Y luego todavía vuelve a ser, hay una... discusión y de los 3 días, y yo en Twitter total siempre le decía, díganme qué pasa con los 3 días. Bueno, al parecer están diciendo, se garantizará su registro hasta el 5 de mayo, podrán solicitar su aclaración. La verdad es que hoy también confundieron, dieron razones muy tontas, y espero que todo el mundo, pues también lo que pueden hacer es sacarle copia a su credencial, por favor vean que sea visible, mandar su comprobante de domicilio. Y dicen, entre las inconsistencias están que hay comprobantes de domicilio, varios comprobantes del mismo domicilio. Ay, no será una familia. Pero o sea, no será una familia la que manda el comprobante. No, es verdaderamente absurdo. Es lo que unos dicen, oye, mis papás también, etcétera. Entonces, bueno, dice que que lo están revisando. Yo les recomiendo que manden su copia de credencial, su comprobante de domicilio, incluso cuando se los aceptaron y demás, y que lo vuelvan a mandar. Y el formato que les mande el INE, que está puesto en las páginas del INE, que algunos tuiteros como Armando Regil lo sube, y varios, lo subió Sarucán y demás. Hay un embajador en México, en Corea, que tampoco... Sí, que ¿no? También está rasurado. Y entonces esos pues pueden mandarlo para aclaración y después su JDC, porque bastaría el formato y que ellos lo revisaran. Y ya. Pero qué desorden, qué mal. Pero fíjate, a este proceso de por sí complejo hay que añadirle todo lo que acabas de decir. ¿Por qué? ¿Qué necesidad? O sea, ¿por qué tenemos que estar rogando que nos respeten un derecho que es el derecho al voto de un mexicano en cualquier parte del mundo en la que se encuentre? Tanto trabajo costó el voto del mexicano en el extranjero para que vengan a revolverlo, a batirlo en este momento. Conquistado, y además en varias elecciones, no sería la primera vez, no hay razón alguna para que hayan rasurado así. Y les piden el comprobante de domicilio de los 3 últimos meses, como si los que mandaron en noviembre, que fueron muchos, en diciembre, que fueron muchos, en enero, en febrero. Ah, no, ya no les sirve. Bueno, y la copia de promoción del juicio, hazme el favor. O sea, es que esto de verdad no tiene límites.
Digo, se tiene que hacer una investigación porque esto le quita completa certeza al proceso electoral. Sí, muchos van a decir, pero son muy pocos mexicanos los que se empadronan para votar en el extranjero, no es significativo, es marginal. Bueno, pero pues vele sumando, ¿no? Sí. Vele sumando yo ahorita, sí, ¿no? Sí, hoy creo que trató de calmar las cosas. Hay que revisar bien qué es lo oficial y qué es la conferencia de prensa. Así es. Yo lo único que pido es claridad y, por supuesto, en su Consejo General deben ser claros, por favor, con los ciudadanos. No importa, aclárenlo nada más, se los vamos a pedir y ya. O hay que mandar, que se los recomiendo que lo hagan por si las dudas, todos estos papeles otra vez. Lo que es un hecho es que es imposible desasociar este desorden que estamos viendo, por llamarle de la mejor forma, con el arribo de la señora Guadalupe Tadei al INE, ¿no? Claro. Y porque este problema no lo hubo en la elección anterior con Lorenzo Córdoba, ni la anterior. Que, ¿no? Y lo estamos viendo en este momento, pero no es el único desorden. O sea, hay problemas en capacitación, hay problemas porque no se tienen los insumos para llevar a cabo el trabajo cartográfico. Pero le quitaron presupuesto año con año. De muchísimas cosas. Algo que era absolutamente eficiente, que era el INE, se está convirtiendo en una oficina burocrática más, en el mejor de los casos, ¿eh? En el mejor de los casos. Y sí se ve una diferencia tremenda, hay que decirlo, ¿no? Porque esto es, ven lo chafa del debate la semana pasada, ¿no? Lo chafa que fue ese... Ah, sí, ese, claro, ese, el, claro. La organización, claro, del debate. Todo eso son cosas del INE que no veíamos. O sea, de verdad, o sea, hay que decirlo. O sea, no es que uno dude de la... De la institución. Nosotros salimos a defender al INE y seguimos defendiendo al INE como tal. Pero pues esto le hace uno dudar muchísimo. Y es imposible no asociarlo con la llegada de esta persona, Tadei, que tiene chorrocientos mil familiares trabajando en el gobierno federal y local del estado de Sonora, que es una de las familias más cercanas al presidente de la República, que llegó por insaculación, pero a propuesta de Morena en el Congreso, a la presidencia del Consejo General, ¿no? Así es, la verdad es imposible deslindarlo, porque pues es responsable. Dicen que sí, aceptan que hubo un problema de comunicación, que bueno, eso me dio gusto que dijeran, pues sí, sí hubo un problema de comunicación con los ciudadanos. Además, el INE debiera, ya he visto a varios consejeros interpretar en contra de los derechos por líneas y por intereses personales y particulares, pues de ellos o de otros, pero de todos modos se mantiene el INE, se mantiene el principio, debe interpretar en favor de los derechos, no en contra. No, claro, por supuesto. Y entonces así fue como interpretó. Es un atropello lo que están haciendo y bueno, cualquier juicio lo van a ganar. El problema es que no hay tiempo para ganarlo y la manera manejando, ¿no? Entonces ahí que les ayuden un poquito los del tribunal, que además tienen que deshacer de chamba, no de aumentarla, y más con eso, que es un elemental derecho, nada más al voto. Y lo que faltan todavía nunca magistrados por nombrar en el tribunal, ¿no? Y los magistrados todavía, además. Además, están incompletos. Nada más están trabajando con cuatro. No se hagan, No se hagan. Les faltan dos, perdón. Y yo sí me metí al listado nominal para ver si estoy. Ah, ok, bueno. No vaya siendo, ¿no? No vaya a ser que llegues no muy joven, ¿sabe qué? Pues sí, fíjese. Se traspapeló su nombre, ¿no? Sí, porque ahí traen, del lado de Morena hay unos que traen muy malas mañas y a las pruebas me remito en el 88. Y mal entraña. Y el 91 y rasuraban padrones. Especialistas en alquimia electoral y rasurado de padrones. Sí. Pero bueno, pues ahí está ese tema, esperemos que se aclare. Que se aclare muy pronto, ¿no? Sí, espero que se aclare y que les quede lo más claro a los mexicanos en el extranjero. Y hay por ahí otros temas. No, nada más, fíjate, Jorge, yo pregunté en la mañana, nada más al principio solo comenté de la Comisión de Seguridad Social, sí, que aprobó esta, como les gusta la farmaciotota, les gusta el fondote, y entonces el Fondo para Bienestar, como luego hay que cambiarles de nombre, ¿no? La ley para jinetear y sablear. El instituto para robarle al pueblo lo ganado, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, sí, fíjate que hoy... Me gustaría que lo comentaras hoy, ahí también. Hoy en la Cámara de Diputados, la Comisión de Seguridad Social aprobó, fue una votación de 19 votos a favor, 10 en contra. La oposición. La oposición, por supuesto, es más o menos el margen que nos llevan en todas las comisiones y en el Pleno también. Pero se aprobó esta reforma de pensiones. No es la reforma de pensiones aguas que presentó el presidente, exacto, en febrero. Esa requiere mayoría calificada y no va a pasar.
Esta es una reforma a leyes secundarias. Que metió Ignacio Mier. Que presentó Ignacio Mier junto con otra diputada de Morena, por supuesto, se la pasó el presidente para que la pusiera sí, su nombre. Ni le entiende. Y que lo que está proponiendo es lo siguiente. A ver, cualquier persona trabajadora, al momento de cumplir 70 años, rebasaba más bien los 70 años de edad, su cuenta de su Afore y del Infonavit también, de hecho, se considera inactiva, se considera no reclamada y inmediatamente pasa a una cuenta concentradora, como lo que había en el pasado, ¿no? Una cuentototota, como dices tú, ¿no? Que le llaman estos fondo de pensiones para el bienestar y que es administrada pues por el gobierno. Por el gobierno tan buen administrador. Por el gobierno que acostumbran a administrar también y las luego cosas. Este gobierno que y, y bueno, pues ese dinero que asciende, de acuerdo a la CONSAR, asciende a 40 mil millones de pesos, lo van a utilizar, a decir del presidente de la República, para incrementar las pensiones de todos los trabajadores. Porque acuérdate que prometieron incrementarlas, sí. Que si tú te... que tú ganabas 50 mil pesos, con 50 mil pesos te vayas a jubilar. Bueno, pues nada más, esos 40 mil millones de pesos no alcanzan ni para un mes, ni para un mes de cubrir las pensiones. De verdad, o sea, están timando, no sirve nos para nada. No sirve, lo único que quieren es, se les acabó el dinero, porque lo dilapidaron en los sobreprecios del Tren Maya, del Chaifa, lo dilapidaron en el precio de la refinería Dos Bocas, que no refina, lo dilapidaron en mil tonterías, ¿no? En la cancelación del aeropuerto. Y necesitan dinero como de lugar, entonces ahora se les ocurrió que van a dar por no activas las cuentas de las personas que no reclamen. Fíjate, cualquier persona que tenga su dinero ahí, aunque siga trabajando, aunque siga cotizando, ¿sí? Aunque se haya ido a trabajar al extranjero, haya migrado a otro lugar o haya fallecido porque cabe esa posibilidad y tengan que sus familiares reclamar ese recurso. Cualquier persona, más de 70 años, adiós, te quitan tu dinero, ¿no? Inmediatamente. Dice el gobierno, sí, cualquier persona en cualquier momento puede reclamar otra vez ese dinero a la cuenta concentradora, al fondo este de pensiones para el bienestar. Pero no dicen cómo, cuál es el proceso, en dónde, cuáles son las condiciones. Y además, lo más importante de todo esto, Margarita, es que ese dinero no es del gobierno. Ese dinero es particular. Exactamente. Le están quitando dinero a los particulares. No, ese dinero no es susceptible de ser apropiado por el gobierno. Esto es una confiscación de recursos, es una expropiación de facto, lo hemos denunciado. Y además es el preludio de lo que ha anunciado el presidente, que eso sí viene anunciado también en sus reformas de febrero de este año, y lo ha dicho Claudia Sheinbaum, que es eliminar el sistema actual de las Afores, ¿no? Que son cuentas individualizadas donde tú eliges en qué institución bancaria vas a guardar tu dinero para que todo quede otra vez en una cuentototota que administra el gobierno. Ese es el fondo, que el presidente dijo que no se iban a meter con las Afores de la gente, con los ahorros. Lo dijo siempre. Y ahorita resulta que siempre sí, pero nada más con las que él considera que no están activas, ¿no? ¿Qué tal, no? No, y además, la verdad es que ese es el primer paso. Porque de ahí por supuesto. A que se meta con las activas cuando sea necesario, en realidad lo que nos quiere decir, ahorita solo necesito las inactivas o las que no se mueven. Ahorita, en realidad necesita todo, pero no puede el resto porque sí. No tiene mayoría en el Congreso, no tiene mayoría calificada. Pero va por eso. Punto. Va por eliminar las Afores. Nos están timando, de verdad nos están timando, nos están engañando y va por tu dinero. Está mandando de la bolsa privada, la está metiendo en la bolsa pública. Se llama expropiación. Punto. Así es. Eso es lo que se llama. Tu dinero que tienes ahorrado, te lo va a quitar el gobierno y lo va a meter en un fondo. Y con ese fondo va a lucrar con los intereses, con ese fondo le va a generar percepciones, ¿no? Etcétera. Y pues le va a dar un manejo totalmente discrecional, ¿no? O sea, ese es el tema. Todo lo que habíamos avanzado para que las Afores no fueran, bueno, no las Afores, más bien los ahorros de los trabajadores no fueran un monopolio en su administración del gobierno, lo está echando para atrás. Además, como quiera, poquito, mucho, porque tú podrías aportar en las Afores. Por supuesto, y si no, también te lo están quitando. Sí, te lo están quitando. Poquito, mucho. Te va a quitar la posibilidad de tú aportar algo, por ejemplo, y meterlo ahí, que no es mala idea, meter ahí, hacer crecer tu Afore por si quieres más grande, etcétera, cuando estés más grande. Pero además,
lo que está haciendo es quitar toda posibilidad, porque tú por lo menos defiendes tu cuenta, pero la generalizada. Sí, ¿cómo? Es de una enorme incertidumbre. ¿Cómo te defiendes? No hay acciones colectivas en este país. Es decir, un juicio de amparo no aplica para el mismo caso para todos, solo para una persona. Y menos ahora que lo. Y menos ahora, porque pasamos ahora al siguiente, porque esta no es la única reforma tóxica que nos están recetando para final del sexenio, final del periodo legislativo, de hecho. Nuestro periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados concluye, y en el Senado también concluye, el 30 de abril. Entonces, ¿tienen qué? ¿Cuánto faltan? Nos quedan 7 sesiones, ¿no? 6 sesiones. Claro. Nada más para que concluya. Lo que no se aprobó antes del 30 de abril ya no se va a poder aprobar en este sexenio. Va a tener que ser hasta el mes de septiembre. Sí, es difícil un periodo extraordinario porque ni van. Seguramente no va a suceder, ¿no? Se tendrá que presentar hasta el mes de septiembre con una configuración diferente del Congreso, de la Cámara de Diputados, ¿no? Donde seguramente, si ahorita la tiene cuesta arriba, el presidente la va a tener todavía más complicada. Entonces, bueno, lo que quieren hacer es meter esto al final del día, y yo creo que tiene dos propósitos, ¿no? El primero, evidentemente, hay un fin, pues, de acaparamiento de recursos, este tema de pensiones, y el segundo es, pues, es una carnada para la oposición. Porque si salimos a votar en contra, la oposición no quiere que te incrementen la pensión, lo cual es una mentira. Pero hay otras dos reformas en el Senado. Hay una reforma que lo que quiere es, pues sí, es que ya es así, hay que decirlo de esta manera, lo que quiere ya, pues de golpe y porrazo, es eliminar el juicio de amparo. Prácticamente. No como tal, porque si vas a poder seguir presentando juicios, enderezarlos. Pero lo que no quieren es que un juicio de amparo, ¿no? Un juicio de amparo puede ir escalando, ¿no? Puede ir escalando de instancia, de un tribunal unitario, uno colegiado, etcétera, y puede llegar a la Suprema Corte. Cuando llega a la Suprema Corte, la Corte tiene la facultad de declarar incluso temas que son inconstitucionales basados en juicios de amparo. Acaba de suceder con la ley de la industria eléctrica, ¿no? Eso fue venganza. Es una venganza de eso. Muchos particulares presentaron un amparo, llegó hasta una ponencia en la Suprema Corte. La Corte dijo, como todos estos se ampararon, entonces yo declaro inconstitucional el asunto. Se declara toda la inconstitución y antes todo. Además hubo suspensión del acto de reclamo. Por supuesto, previamente tuvo que haber habido una suspensión provisional o definitiva, o las dos en su caso. Sí, provisional, ¿no? De entrada, ¿no? De provisional de entrada, pudo haber sido después definitiva, pero aquí lo que quieren es que si el amparo escala al nivel de la sala superior, de la Suprema Corte, bueno, pues ya no tenga efectos para todo. Lo que están haciendo es evitar que los amparos contra sus obras faraónicas, contra el Tren Maya, la refinería, el aeropuerto, que son susceptibles de muchos amparos, pues no vaya a ser que se la suspendan. Y contratos también de represión contra leyes que les den unas facultades discrecionales absurdas, como algunas que están tratando de que puede conceder un indulto como se le dé la gana. Contra esta misma de las pensiones. Contra la misma de las pensiones. No se suspendería el acto, se pasaría a su cuenta grandota. Así y luego es. Ya verían, imagínense el tema. Y solo sería respecto de una sola persona. Exacto. Absolutamente contraria a derechos humanos, restringe los derechos humanos, limita a los regresiva jugadores. Regresiva totalmente. Es absolutamente regresiva. Limita el juicio de amparo vergüenza. Es lo peor que puede haber en este Muy país. Muy bien, la Barra Mexicana de Abogados también salió en contra. Han salido muchísimas organizaciones, ya escuchen, Fíjate por que favor. La semana pasada estuve en un debate con un diputado de Morena. Lo siento. Y decía, es el juicio de amparo es malísimo, porque lo que busca es limitar el poder del Ejecutivo. Pues sí. Pues para eso se creó, para evitar actos autoritarios de poder, actos autoritarios de autoridad, ¿no? Claro, porque para eso funciona. Es de los. Solo tenemos tres medios de defensa los ciudadanos en contra de actos de autoridad. El primero es el juicio de amparo, la otra es una acción de inconstitucionalidad y el otro es la controversia constitucional. Y la queja ante la Comisión Nacional Derechos Humanos, que ya eliminaron prácticamente. No es jurisdiccional esa, pero No es vinculatoria, pero te permitía defenderte en pero términos Pero por lo menos es un recurso que también está eliminado eso de facto, porque pues desde que está la señora Piedra tiene prácticamente congelada la posibilidad. Entonces, aquí te están eliminando esa posibilidad. Ahora, hay otra reforma. Que tú la mencionaste ahorita. A ver, vamos a explicarlo con manzanitas porque esto, mucha gente se confunde. En este momento el presidente puede utilizar dos figuras constitucionales para otorgar el perdón contra alguien que esté acusado, indiciado, ¿sí? Salvo terrorismo, sí, hay sus acepciones, ¿no? La primera es el indulto.
El indulto se le otorga a un reo, sí, una persona que está presa, que no tiene sentencia y que pues él acusa que ha sido violentado en sus derechos humanos, ¿no? Es el caso de, hace muchos años hubo, ¿no? Creo que fue Echeverría el que indultó a un asesino serial, ¿no? A Goyo Cárdenas. Un caso muy, muy sonado, bueno, que tenía sus particularidades, estaba en Lecumberri y demás. Caso bien interesante, investiguenlo de Goyo Cárdenas. Sí, hay un libro sobre la sentencia. Sí, exactamente, bien interesante. Pero el caso más reciente ha sido un indígena tzotzil que se llama Alberto Patistán, acusado de zapatismo, etcétera. Yo incluso, termino porque sí, de verdad era una injusticia enorme. Sí, claro, claro. Algunas organizaciones de buena fe o de mala lo mal ayudaron y entonces hubo... Peña Nieto otorgó el indulto. Porque se llevó todo el proceso. Oye, llevaba creo que 20 años sin sentencia, ¿no? Estaba cerca de ese Estaba tema. Ya él muy enfermo, con un cuadro de desnutrición grave. Yo lo vi en el reclusorio, yo trabajé en gobernación, en ese entonces me tocó llevar un poco sí, ese tema. Yo sí estuve metido un poco por ser pero fíjense que hay un marco legal aquí. El presidente solo lo puede hacer con presos que están sin sentencia, que cuando hay violaciones a los derechos humanos, etcétera. Luego hay otro que se llama la amnistía. La amnistía no se le otorga a personas, se le otorga a grupos sociales. Por eso es una ley general. Es una ley general. Los zapatistas, los del ejército zapatista, tienen un perdón a través de una amnistía que les otorgó el gobierno. ¿Por qué? Porque no se puede saber quién realmente es culpable y quién no, porque es un grupo social entero y no lo puedes estigmatizar. La gente del movimiento del 68 tiene una amnistía, ¿no? Entonces, todos los que fueron declarados culpables con respecto a estos actos o derivados de... Derivados de movimientos sociales, así lo dice la ley. Sí. Entonces, bueno, está indulto y amnistía, ¿no? Ya les dimos hasta ejemplos. Bueno, quieren meter un revoltijo de las dos, que le van a llamar indulto también. La amnistía también es del Congreso, el indulto es presidencial, la amnistía la otorga al Congreso, el Ejecutivo otorga el indulto. Quieren hacer una mezcolanza de los dos para darle un superpoder al presidente superpoder. Y que pueda perdonar a cualquier preso, sentenciado, no sentenciado, se hayan o no violado sus derechos humanos, pertenezca a lo que sea. Entonces, si a mí me asaltaron, me golpearon, me cortaron, me secuestraron, me cortaron un dedo y atrapan al secuestrador, el presidente lo puede sacar de la cárcel en el momento que quiera. Esto se jugueteó mucho con esta idea, Margarita, desde la campaña de López Obrador, pero hasta ahorita lo están aterrizando, al cuarto para el ratito, pero es una verdadera majadería, hombre, no, es una falta de respeto. Es contrario a la justicia. Y también regresiva en materia de derechos humanos. Totalmente, ¿no? Regresiva y falta de certezas. Y autoritaria, es una medida característica de una dictadura, ¿no? Sí, propia de la dictadura y una enorme pata ahogado a punto de entregar poder. Estas dos últimas reformas, la de pensiones se discute en Cámara de Diputados, seguramente mañana o pasado estaremos viéndola sí, en pleno, estaremos yo viendo en pasado pleno. Mañana, y la de el indulto o el perdón del presidente y la de la del juicio de amparo se van a estar viendo tratando en el Senado. Entonces pues hay que estar muy atentos de qué es lo que pasa, ¿no? En el Senado mañana, porque iban a suspender la lectura, pero bueno, afortunadamente no hubo quórum. Así es, no hubo quórum y pues vamos a esperar muy a ver qué es lo que pasa. Oposición. Pero sí está gravísimo lo gravísimo, que está planteando. Gravísimo, de verdad, a mí sí me apena muchísimo lo que está pasando. Ahora vamos a hablar con el tema del agua. Cuidado con el agua que puede tener gasolina y en medio de este ¿qué opacidad de Martí? Opacidad. Como decía ¿cómo se llama? Guadalupe Acosta. Hay más agua hay más gasolina en el agua de Benito Juárez que en la refinería de Dos Bocas, ¿no? Buenísimo. Y esto es cierto. A ver, nada más el contexto rápido para ver estas imágenes. Desde principios de hace 20 días, desde principios de mes, la gente que vive en la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México empezó a detectar un olor y un sabor pues a gasolina, ¿no? A petróleo en el agua en el agua corriente, ¿no? En el agua de la llave de su casa, en el agua con el que se bañan, el agua que beben, con el que bañan a sus mascotas, etcétera. Fueron con Martí Batres, el jefe de gobierno, y dijo, no, es cierto, no, todo está en orden, ya checamos, no es cierto, exageraciones, la oposición está atacando, los conservadores están inventando porque es un tema electoral y están desesperados porque van perdiendo una serie de cuestiones electoreras, eso sí, de Martí Batres, y pues ante la presión no hubo más remedio que entrar a tomar el toro por los cuernos. Hay un pozo que se llama el Pozo Alfonso XIII, que está en Álvaro Obregón, no en Benito Juárez, que tomó la Guardia Nacional junto con personal de Pemex, hicieron pruebas y dijeron, fíjate lo que dijo Martí Batres, dijo, bueno,
ya detectamos que sí está contaminada el agua con un familiar de los lubricantes. Y gasolina es el familiar de los lubricantes. O sea, para no decir gasolina, un familiar de los lubricantes, un primo hermano de los lubricantes. Falta de transparencia. Nada más el nivel de cobardía para no enfrentar las cosas. ¿Qué mentiras? Entonces, obviamente ya hay un campamento, está bloqueado, Avenida Insurgentes, la avenida principal de la Ciudad de México, desde hace más de una semana. Y lo que piden, pues, es que les digan qué está pasando, porque nadie responde, nadie les dice nada. ¿No? Oye, bueno, pues que tú abres la llave de tu casa, ¿cuántas veces? No, hay imágenes como está, abres y el vaso sale negro, o sea, ya es pues petróleo. Vamos a ver cómo están protestando la gente ahí en Benito Juárez. ¡Queremos agua limpia! ¡Queremos agua limpia! ¡Queremos agua limpia! Bueno, ahora, a ver, esta gente está protestando, creo que legítimamente, con justa razón, ¿no? Y la respuesta del gobierno fue, pasen ustedes, hay un parque que se llama el Parque San Lorenzo, ahí en Benito Juárez, donde pusieron unas carpas. Entonces, pues tú vas y te anotas y te dan un garrafón de agua, gracias, ¿no? Y te anotas y te mandan una pipa. No, de cuarta T es pero eso. La pipa, es de cuarta T, es que nos vamos a acostumbrar a cisterna. Eso. Si no tienes cisterna. No sirve, no, claro. ¿Para qué te sirve la pipa? Y que te lavan la cisterna. ¿Y si no tengo cisterna? O sea, que de verdad. Mucha gente. La mayoría no tiene de la cisterna. Gente. Químate, o sea, ¿por qué si van tenemos, o sea, si hacemos realmente una promoción de tinaco, se hacen cooperativas, los porque no hay cisterna, es suficiente, o porque no hay cisterna más que para el condominio, pero no para las personas. Exactamente, pues eso es un tema ya de problemáticas muy graves. El punto es que la gente está en la zozobra total. Luego dicen estar con el pueblo. Espérate, luego la contradicción es lo más grave de todo, porque sale Martí Batres y dice, bueno, sí está contaminada, pero poquito. O sea, no es dañina para el organismo, ¿no? O sea, no pasa nada. Ustedes échense sus shots de gasolina, sus shots de cloro, si quieren también, al fin que no se van a enfermar. Se acerca el cerillo, ¿verdad? Y luego sale la Secretaría de Salud y dice, de por ningún motivo se vayan a bañar con él. Claro. Nada más no se bañe, no se lave las manos y no tome, ok. Y luego no se acerque al boiler porque se va a incendiar, va a explotar porque está lleno de solvente. No, qué bárbaro. Son de verdad una piltrafa de gobierno, una caricatura una de gobierno. ¿Cómo es posible? Que qué manera de mentir, de engañar a la gente. Y lo dicen mucho y sí es una exageración. A ver, este señor Martí Batres es famoso, lo conocemos todos porque... Hizo lo de la leche, acuérdense. En 1997 regaló leche contaminada con caca. Y ahora abastece... Bueno, yo dije que con heces de... Pues con heces fecales, que sí, es lo mismo que la caca. Bueno, y ahora lo que hace es abastecer de agua a la gente contaminada con un familiar de los lubricantes, ¿no? Es la parte... De, sí. Es decir, con gasolina, hombre, con gasolina. Petróleo. Y no nos dicen de dónde viene ni nada. Pero eso sí, juguetean también con la idea de... No, pues ¿a quién le convenía esta crisis? A la oposición. No habrán sido ellos los que aventaron trampo. Un barril de petróleo al pozo. O sea, por favor, no sean estúpidos, carajo. La gente está sufriendo y es con sus politiquerías, ¿no? No, es una vergüenza. Y de verdad a mí, además, me da muchísima... frustración también ver un gobierno de nuestra ciudad así. Me da mucha frustración. No, es una caricatura, en además, serio. Tengamos mucho cuidado, porque en una de esas y hasta creemos que nos merecemos eso. Que te digan que lleves tu cubeta, que te correspondan que no te puedes, que nada más no tomes agua a la llave, pero tampoco te laves las manos, pero tampoco te bañes. Pero el agua no es dañina. Y el agua está no comprobado es dañina. Que no es tan dañina, o sea, nomás poquito. No, en serio. Y tengamos cuidado, porque luego uno se acostumbra a que lo traten mal. Y lo peor de todo es que si arreglan el problema que se tiene que arreglar en algún momento, ¿no? Se arregla. Ya dijo José Luis Luege que tienen que hacer de manera muy, además muy articulada, dijo, tienen que poner aquí unas bombas afuera para sacar el agua, limpiar el agua, limpiar todo el pozo Alfonso XIII, luego traer agua purificada, o sea, todo un... Dicen que 15 eso días. Cuesta, ¿eh? Eso cuesta, sí, señores, pero eso luego cuesta. Nos van a querer vender la idea de que nos hicieron el favor de arreglar el agua cuando ellos fueron los que la descompusieron, ¿no? Sí. Por su incompetencia. Algo dijo, creo que habló de este tema Santiago Taboada. Pues ¿no? Sí. Vamos a ver qué es lo que dice. A mis vecinas y vecinos de Benito Juárez que se están viendo afectados del suministro de agua potable. He estado muy atento de esta problemática.
lamento mucho la torpeza con la que se ha conducido el gobierno de Martí Batres para resolver esta situación. Ellos apuestan al ocultamiento de la información y se refugian en su negligencia y su incapacidad ante lo que podría ser una emergencia de salud pública. Estoy esperando los resultados de estudios independientes que la Alcaldía Benito Juárez ha solicitado a la UNAM para determinar con certeza el origen del problema y apoyar las acciones para remediarlo de inmediato y, por supuesto, para exigirle al gobierno de la ciudad el cumplimiento de sus obligaciones y el castigo a quien pudiera tener alguna responsabilidad. No podemos minimizar este problema. Con el Congreso, con la Alcaldía y desde mi candidatura a la Jefatura de Gobierno, vamos a emprender acciones legales que anunciaremos el día jueves para que los responsables del gobierno de la ciudad se hagan cargo de las afectaciones de los vecinos. Una semana tardó el gobierno en pasar que era agua apta para uso humano a pasar que era contaminada. Eso no lo vamos a permitir y por eso vamos a exigir castigos y responsables. Muy buenas noches. Y es que se tardaron tanto en reaccionar, se tardaron más de 10 días en reaccionar, que hubo gente que se enfermó, que tiene infecciones estomacales, irritamiento en los ojos, enfermedades también respiratorias, erupciones. Es que cada persona reacciona distinto. Exactamente, hay gente que no le causa ningún... O que no le causa en ese momento y le causa posterior. Pero eso existe y hay mascotas, perritos, gatos, etcétera, que ya están graves. O sea, que sí hay enfermedades graves ahí con los veterinarios, ¿no? Eso también es una cuestión importante. Pero, pues, ¿qué indolencia de este gobierno? Claro, ¿no? Así, con la mano en la... Lo bueno es que ya se van estos miserables, sí. ¿No? Y luego le va a encargar un estudio... Pues yo creo que a la UNAM prestigiada más en los temas del agua, UNAM a la que le van a quitar... A la que le quitan recursos porque ya es neoliberal y ya es... Y porque hay una guerra contra las universidades públicas. Háganse la buena, ¿no? A los universitarios. Ay, en fin, bueno. Bueno, también... Ahí está el tema del agua porque tenemos demasiados temas hoy. Sí. Y ahí viene tu tema favorito. Esta es la historia de un abogado que tenía muy buena fama, ¿no? Tenía muy buena fama. Y bueno, como hoy salía en un artículo de la historia, saltó a la histeria. ¿Qué tal es de la una nueva? Ambición, es increíble como también es un recordatorio de cómo podemos perder piso, dignidad, ética. Como la ambición sin medida. Es una caricatura, es también una caricatura, pero es un ejemplo, un dibujo no. De lo que no se debe hacer. El nuevo circo de Saldívar nos estamos refiriendo. Exactamente, sí. Contexto también. Contexto, por favor. Arturo Saldívar, que inició, no inició como presidente de la Corte ese sexenio, pero en cuanto llegó a la presidencia de la Suprema Corte, pues se hizo un empleado de Andrés Manuel López Obrador, ayudándole en temas como la consulta esta para enjuiciar supuestamente expresidentes. Para hacer el aeropuerto. Pues, para la, el fue aeropuerto. La maqueta del aeropuerto. Todavía estaba en subyudice, además. Ahí está. Y el señor iba al aeropuerto. La ley de la industria eléctrica que la dividió en pedacitos para que no aplicara para todo. Y luego consumó dos veces, a mí no me vengan, pero... Y su conteo de votos extraño, y luego canceló una sesión porque no había aire acondicionado y una serie de tranzas. Ah, que sí, claro, adentro. Hizo un receso ahí muy conveniente. Un montón. ¿No? Y luego se quiso quedar 2 años más porque López Obrador en una iniciativa también iba a extender la presidencia de Saldívar 2 años más con cuestión completamente inconstitucional. Absolutamente. Y Saldívar calladito, dejándose querer, ¿no? O sea, calladito, no decía nada, ¿no? Él no, sabía pues que sí, era ilegal. Primero la pasó así como sí. Quien quita y lo logró. Bueno, ya habló el periodo de presidencia, se tuvo que desdecir, la tuvo que retirar por la presión pública y luego ya salió Saldívar. Bueno, yo siempre estuve del lado de la legalidad, dicen así con su vocecita muy, muy suavecita, propia. Muy propia. Y bueno, pues era un defensor acrítico del gobierno, él le vino a dar en la torre completamente a la independencia judicial, a la división de poderes, una cosa lamentable. Salió de la presidencia, cambió toda la dinámica del Poder Judicial con Norma Piña como presidenta, empezó a haber independencia, cosas que no le gustaron al presidente de la República. Y bueno, pues es un personaje lamentable. Se unió a la campaña de Claudia Sheinbaum, ahora es un vocero de la campaña de Sheinbaum, es un brigadista mediático de la campaña de Claudia Sheinbaum, una verdadera vergüenza lo que es este tipo, de verdad una piltrafa. Pero el presidente se le salió hace como un mes, ¿no? Sí. Una declaración de, bueno, ¿qué diferencia?
Ahorita que está Norma Piña no se puede ni hablar con ella, pero cuando estaba Saldívar era diferente porque yo le decía los casos en los que queríamos que se resolviera de un lado o del otro y él, muy, muy, muy buena onda, pues Decía al juez, ten cuidado. Le decía al juez que iba para allá o para acá de parte del presidente. Eso era un buen magistrado, un buen ministro, ¿no? Qué barbaridad, qué cinismo, ¿no? Qué cinismo. Para esas alturas, para cuando dijo San Emanuel, ya había habido un juez y una magistrada con denuncia. Ah, ya había habido denuncias, por supuesto. Y ya había habido denuncias entonces, anónimas al respecto. Y la a mala respuesta en esta parte de Andrés Manuel diciendo que ahora, y sale la presidenta Norma Piña, que son autónomos. Hazme el favor. O sea, pues es una cosa... O sea, reclamándole país, que es autónoma. Este país, reclamándole que país. Es autónoma. Es una, ¿qué cosa? Bueno, pero ahora resulta... Bueno, a ver. Todo esto viene porque el fin de semana se reveló que había denuncias anónimas presentadas en el Consejo de la Judicatura Federal. El Consejo de la Judicatura Federal, para la gente que nos está viendo y escuchando, es como la Contraloría del Poder Judicial, sí. la que vigila el actuar de jueces y magistrados, ¿no? O debería de hacerlo, porque ahí sí está mal, hay que hacer una modificación, porque la persona que ostenta la titularidad de la Suprema Corte también es al mismo tiempo sí. de la, y es juez y parte. Pues sí, parte, y además yo creo que los distrae mucho. Los distrae mucho de su trabajo, y además, vaya, ahí hay un, eso sí hay que reformarlo. Hay que en revisar eso. Estamos completamente de acuerdo. Pero bueno, se presentó esto, es anónima, ya salió al Saldívar a decir que cómo le dan entrada a una denuncia anónima. ¡Puntadón! Él le dio entrada a más de 200 denuncias sí. anónimas cuando era presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura. No tiene nada de malo que sea anónima. Pues tienen miedo, obviamente. Hay un temor reverencial allá adentro. Y si en todo el mundo se van aceptando ¿claro? esas cuando se trata de responsabilidades administrativas en todo el mundo democrático. Y la otra es que él, incluso en su informe, da cuenta de más de 200. Exactamente, él dice, sí, acepté más de 200 anónimas. Ah, pues está bien. O sea, él sí puede, ella no puede. Además, como tú bien dices, ya había habido desde antes denuncias no anónimas de jueces y de magistrados que decían que habían sido presionados por Saldívar para fallar en algún sentido. Y eso en algunos casos, porque también de redes, porque Hernán Gómez ese libro lo sacó desde hace tiempo. Bueno, vamos a ver lo que dice el presidente, porque obviamente salió... Pues, hoy ¿qué va salió a decir? A la defensa a defender de a su días. Cuate, ¿no? A su empleado, ¿no? A su chalán. Vamos a escuchar. A ver, presidente, adelante. Y ahora hay un debate en contra de el exministro Saldívar y dejaron... a diferencia de otros casos, dejaron entrar una denuncia anónima y le dieron celeridad, justicia pronta y expedita, y ahora pues ya se sabe que es una especie de venganza en contra del ministro Saldívar. ¿Algunas palabras para él, presidente? De que tiene todo nuestro apoyo, nuestro respaldo, nuestra confianza. Yo lo considero un abogado íntegro, un... ex miembro del Poder Judicial y de la Suprema Corte que actuó con rectitud. Por eso iba yo a sus informes, porque no recuerdo que un presidente de la Suprema Corte hablara de combate a la corrupción. Bueno, la cantidad de estupideces que acabamos de escuchar es impresionante. No, sí. Ahora resulta que se le da entrada a una denuncia anónima, pero a otras no a todas. Que se le dio celeridad al caso, no es cierto. Solo es una hoja que se sella de recibido y eso fue. Creo que aquí lo grave es que se filtró. ¿Quién lo filtró? Pues quién sabe. No, pero te voy a decir, además, digamos, porque los asuntos se
se publican, deben estar publicados, sí, entonces es muy fácil. Lo que reclaman es que esto llegó a los a las redes antes de... Igual fue la misma persona anónima que lo presentó. No, es que hay otras que no son anónimas. Ah, ya llegaron además incluso de las de antes. Hay otras. Y hay unas no anónimas. Hay unas no anónimas. Está lo que dice, que tú mencionaste, Hernán Gómez, acusando directamente a Hernán. De una red que todos sabíamos en el mundo del derecho. Claro, yo no tenía las pruebas, pero todo el mundo te decía... Hay abogados, hay despachos, el señor cobra tanto, o sea... Pero fíjate qué grave, esto ya, esa denuncia tiene ya mucho tiempo. Hernán Gómez es un periodista afín a la, al gobierno, y en un pleito que tuvieron muy fuerte entre Gertz Manero, el fiscal, y Scherer, el consejero jurídico de la presidencia de López Obrador, que ya no está ahí, él tomó parte por el lado de Gertz Manero, atacando mucho a Scherer, y dentro de lo que dice Scherer es que él tenía componendas con Saldívar, para manejar asuntos a cambio de extorsiones, ¿no? Nada más la acusación es de ese tamaño, de alguien de adentro del movimiento de López Obrador, ¿no? Del propio gobierno, ¿no? Entonces, la verdad, no era nada más un tema de venganza. ¿Verdad que es feo eso de la venganza? No, hombre. Pero bueno, y, pues... Y, sí, a lo mejor sí es venganza, pero entre Gertz Manero y ellos, ¿no? Pues en todo caso. Porque yo no veo ahí... Y luego la otra, pues sí es un tema que creo que es investigable, por supuesto. Ahora... Es vacío como lo defienden, ¿no? Se le pierde la vista cuando dice que es íntegro, se me pone nervioso. Es un abogado íntegro. Para que no se escuche, es un abogado íntegro, o sea, hasta se tapa la boca. Voltea, para que no... Y bueno, así seguro no está. Ahora, no es un exmiembro del Poder Judicial, es un ministro desertor. Sí, porque... Que no debe haber recibido... nada de indemnización porque no terminó el periodo por el que fue electo. Y que litigó su indemnización. Y además litigó. Y nada más basta ver, ¿no? Quería tres camionetas blindadas con todo pagado, gasolina. Las computadoras gasolina. Con las que trabajaba todas la corte, llevárselas a su casa. Todas, por supuesto. Su personal. Las nuevas, su, 11 personas, 5 además muy personales para el uso doméstico y 11 para el uso para las personas que trabajan en la casa, y 11 personas de su equipo, también a su nombre. Y su camioneta blindada. De 200,000, dos camionetas blindadas, con todo pagado, por supuesto, además de 200,000 pesos. Recibe una pensión menor, ¿no? Con la pena por la dios menor, que qué bueno, no debieron haber dado, y una pensión que lo hace... ganar más que el presidente de la República. Sí, gana más que el presidente. ¿Y dónde está la austeridad con todo lo que estuvo pidiendo Saldívar? ¿No? Es la persona más hipócrita y arrastrada que hay. Sí, y además él también fue pues abogado, porque así se dio a conocer y así tuvo su dinerito. Abogado de banqueros en el Fobaproa. Ah, claro, además. Él defendió. Además, lo que el presidente llama el fraude del siglo, él fue parte, copartícipe no, del no, fraude enorme, del era el representante de los banqueros. Así y es. Defendió esos intereses. Entonces, no sé si de ahí lo conoció López Obrador, pero, y después estuvo de ministro de la corte, luego de presidente, luego pues le sirvió para ver si podían extender los 2 años, luego por lo visto le sirvió para varios juicios, para regañar a jueces, para intimidarlos, pues ahora eso, y además para muchos decían, y hay más pruebas de las que por lo visto yo me imaginaba, tenían una red en donde tú tenías que pagar para que ellos hicieran lo que tenía que hacer. Gravísimo. Fíjate que estaba viendo una entrevista que le hace Azucena Urestía a esta periodista Yoali Reséndiz. Sí. Estupenda periodista, ha escrito libros de investigación. Hay que fortalecerla en el sentido de pues, que no esté... Y lo que dice ella es... Pendientes, pues. A ver, el año pasado llegaron, se viralizó, digamos, en la red de correos electrónicos de la corte, es decir, un quemón social que le dieron a Saldívar. Pues una serie de documentos, ¿no? Eran conversaciones de WhatsApp, grabaciones, llamadas telefónicas, etcétera. Lo que dice Yoali Reséndiz es, seguramente vinieron de una forma ilegal, del este malware, del Pegasus, no lo sé, pero a mí eso no me toca investigarlo, yo estoy diciendo lo que viene. Claro. Llegó todo esto y en las conversaciones, en las sábanas de conversaciones, del teléfono personal de Saldívar, y del teléfono, la extensión personal de Saldívar como presidente de la Corte, había conversaciones donde le decían, oye, acuérdate que tenemos pendiente este asunto, ya te voy a pagar lo que te debo, ¿no? Incluso dice que un periodista, no dice el nombre, le manda el recibo. Oye, del asunto de la semana pasada, ya te mandé el depósito. Aquí está el depósito, y entonces presenta le manda la foto del depósito.
Entonces yo porque Ali también Resendiz, les exigía, él no movió un dedo. Pero imagínate qué grave, sí, y eso no eran funcionarios de gobierno, particulares, empresarios, de todo. Bueno, este periodista que supuestamente le mandó esto, le hizo un depósito a una cuenta en Banorte. Entonces, Yoali Resendiz revisó la declaración patrimonial de Saldívar y no tenía ninguna cuenta en Banorte. Tiene chorrocitos mil cuentas, ¿eh? Y fondos de inversión, sí, y en el extranjero, sí, todo. Sí. Pero no tiene una cuenta en Banorte. Pero entonces fue al banco a ver si existía la cuenta de Banorte, ¿no? Fue a hacer un depósito. 50 pesos. Dice, hasta el codo me dolió de darles el rateo, claro. 50 pesos, ¿no? Fue a depositar 50 pesos. Existe y está activa la cuenta, pero no está declarada ahí en Banorte. Y pues yo estoy esperando a ver quién siga con esta investigación. O sea, ese tema de Yoali Resendiz le da veracidad a toda la historia de los sobornos, ¿no? Y de las extorsiones. Claro. Y todavía Saldívar se hace el ofendido. Dice que es un tema político, culpa a Norma Piña, que no tiene ni vera en el entierro, ya solamente recibe, ¿no? Y ya está dando patas para todos lados. Y vaya, ofendidos quienes creyeron en él, ofendidos quienes votaron por él, ofendidos quienes son víctimas de todas sus decisiones. Ofendida la sobrina política de Gertz Manero, que la tuvo en la cárcel más de un año. Además. ¿No? Más de un año con un delito inventado porque él atrajo el caso en la corte sin ninguna necesidad. Haciendo igual. Ofendido el Poder Judicial, ofendido la profesión del derecho, ofendido el derecho, ofendido el país. Usted es el último sentirse ofendido. Sí. Y hay un complot en contra del pobrecito de Saldívar, ¿no? En fin, ya, es un personaje impresentable. Así es. Y luego ya para terminar. Vamos a ver unos videos. A ver, vamos a ver este que es muy bonito, donde la exregenta Claudia Sheinbaum, la corcholata Claudia Sheinbaum, nos invita pues, a echarle ganas para salir adelante, ¿no? Sí, ¿o no? Claro, no era exacto. A ver, vamos a escuchar a ver para qué que tires la mano. Adelante, señora Condiata. Nosotros luchamos por el bienestar del pueblo de México. Porque el pueblo viva bien. No es cierto, es falso, de que si no se trabaja, entonces no se puede tener un buen nivel de vida. Eso es el discurso del pasado. Aquí el gobierno, el Estado mexicano, tiene que apoyar. Es falso eso, de que si no se trabaja, no se puede tener un buen nivel de vida. También se puede tener un buen nivel de vida echando la hueva. Es lo que nos está diciendo la señora, ¿no? Lo menos. O sea, sí, porque o sea, también descansando, ¿no? Robando. Descansando. Me recordó una película de la época de oro del cine mexicano, creo que era de ¿cómo se llama? De Tintán, ¿no? Que estaba acostado, ¿no? Y dice, no, oiga, póngase a trabajar, porque usted está ahí acostado. ¿Para qué? Pues para que gane dinero, pues para qué, pues para que progrese, ¿para qué? Para salir adelante, ¿para qué? Pues para que pueda vivir de sus rentas, ¿para qué? Pues para que descanse. ¿Y qué estoy haciendo? Buenísimo. Es exactamente lo mismo, ¿no? No, propio de la cuarta. Qué vergüenza. Es increíble que te inviten a la mediocridad. No trabajar y a mediocridad. Y sí, cuando hay mediocridad, pues aceptas que te mientan en el agua con gasolina, aceptas que te den cubetas. Claro, un gobierno aceptan mediocre. Aceptan que te malvacunen en el COVID, aceptan que te escondan. Pero sí aceptas que te den una cantidad de dinero, que no estamos prejuzgando ni estigmatizando a nadie. Los programas sociales se van. Los programas sociales se van a quedar porque son constitucionales. Pero además, el programa social tiene que ser un complemento a tu esfuerzo y a tu trabajo, no un sustituto. Yo veo muchas señoras en los mercados trabajando, reciben su pensión, claro, y están trabajando. Y su derecho, y está muy bien. Con enorme dignidad, ¿será? En su derecho, y me parece maravilloso que le llegue la pensión y que además... Eso no significa que como vas a recibir dinero... Mi respeto. ¿Y qué estoy haciendo, no? Como ellos. Como ellos, como el que quiere 3 camionetas, 11 para hacer el vocero. Ándale. Entonces, bueno. Y la otra, pues se les cae... Se les cae todo, se les cae la candidata. A ver, vamos a ver esta. Aparte baila muy bien, Claudia Sheinbaum es una gran bailarina. Yo no estoy autorizada moralmente. Yo tampoco, pero bueno. Me divierto mucho. Vamos a ver este video de cómo baila la señora candidata. ¡Ya está la doctora Claudia Sheinbaum Pardo! ¡Ya está aquí con los sinaloenses! Primero, déjame decirte en términos de campaña. La candidata esta de Sinaloa, pues le conviene votar por Xóchitl. Digamos, ya.
la dama de hielo, pues si la, no la va a querer nunca jamás. Pues no, porque ya la exhibió. Segundo, ¿por qué ponen a bailar a la candidata? ¿Qué les pasa? Ella tiene que ir y ya dar su, ¿no? A hablar de que de que no hay que trabajar para tener dinero. Incentivar la pereza. ¿Por qué la ponen a bailar? A bailar, no, pues, ya ven. Mira, no tiene nada malo. A ver, todos nos puede pasar, hombre. Y creo que a mí si me ponen a bailar, ahí también me hubiera caído. No, pues seguro. Sin tacones, además, yo sin tacones. Además, me trae tacones y la candidata indebidamente la pone a bailar. Sí, no, qué gandalla. Y luego, pues, sí. Eso fue un sabotaje. Eso fue parte de la campaña. Y de sí, no los va a querer, ¿eh? Así es que, pero eso fue un baile politiquero, ¿no? Totalmente. Pero bueno, lo único que queremos ilustrar con esto es que así como se cayó en este baile, se va a caer el día 2 de junio. Y no se le va a hacer la primera presidenta de este país. Yo lo que digo es también, pues fíjense un poco, y pobrecita, yo sí genero una solidaridad. No, yo también, porque yo me hubiera caído más feo todavía. Que pestañez y la maltratan. Por eso en mi campaña yo no estoy bailando. Además, por eso invito a bailar. Pero no, también la de Sinaloa, pues sí, no la van a querer, ¿eh? No la van a querer. La de Sinaloa, pues es un trompo, allá bailan mucho. Negativos que luego son ahí. Y así, pero bueno. Pues sí, con eso nos tenemos que... ¡Vámonos! Me parece despedir, ya nos vamos. Muchísimas gracias, saludos a Tania. Hay domingo hay debate el domingo de Tahuada, vamos a verlo. Y saludos a Tania, que está malita, por eso no pudo llegar. Nos vemos el lunes ya para analizar ese debate. El debate, Tahuada. ¿Vale? Gracias. ¿Ya se cortó?